Primero de todo, muchísimas gracias por haber venido. Yo estaba muy contenta de que Fernando, que ha venido expresamente a dar un curso aquí en España, que está dando desde hace ya 4 años, precisamente sobre la atención plena, sobre el mindfulness, dedicado a todo el mundo terapéutico y al mismo tiempo también pedagógico en general. Hay tanto psiquiatras como psicólogos, como al mismo tiempo ya jefes de departamento dentro del mundo sanitario, enfermeras, médicos, también profesores, bueno, un abanico cada vez más amplio. ¿Por qué? Porque la atención plena, el que ya nos explicará lo que se está haciendo a nivel mundial, el mindfulness, pues se ha visto que está teniendo unos resultados palpables en enfermedades de todo tipo. No solamente, podríamos decir, psicosomático o psicológico, sino también en otras cosas que se han ido viendo. No me quiero adelantar porque luego iré explicando. Entonces, debido a que está tan comprometido dentro del mundo de la sociedad teosófica, aunque ha venido a hacer un trabajo muy cansado, muy concentrado, que al mismo tiempo han sido 5 días y medio, en los que es como si fueran 25 días, full time continuamente. Aparte venía de otro viaje, que también, no sé de dónde era, de Colombia, pues he venido muy cansado, pero yo le dije, por favor, a ver si puedes este año hacer una conferencia en la Rama Arjuna, porque muchas de las personas que están ahí incluso han comprado el libro de Kabat-Zinn o con el CD de él, o sea que estábamos muy interesados en ello. Y como es así, me dijo, bueno, escoge el día y ya nos lo arreglamos. Como se tenía aquí del día 1 y estaba pues de una manera cerca, gracias a estar en casa de Ángel Rubio, que también, bueno, pues así aprovechamos. Y tenemos la suerte también hoy de contar con Ángel Astorra, que es la persona que ahora el día 1 va a ser, ya es en este momento la secretaria nacional de la Sociedad Teosófica en España, o sea que hoy tenemos bastantes personas que han venido de lejos y pues para mí era muy importante que pudiera estar aquí Fernando, la verdad. Estoy muy contenta por eso, porque aunque haga un día todavía de los últimos de sol para irse a la playa o para ir a sitios a la montaña, que muchos de vosotros seguramente podríais estar, pues habéis aprovechado para venir y oírlo. No obstante, tenemos la suerte también de tener a Jesús Jurado, que va a grabarlo, porque hay personas que aunque quisieran venir no han podido, y entonces pues me han dicho, ay, por favor, a ver si lo vais a grabar, y pues, bueno, pues contamos con la ayuda de Jesús y también pues lo va a poder grabar. Pero no quiero ni dejar ni 5 minutos más de tiempo para que él pueda hablar, o sea que solamente presentaros a Fernando y cuando quieras. Gracias, de nuevo feliz de estar en esta zona del país, donde vengo cada año, en los últimos 4 años, a presentar sobre el tema en el que trabajo desde hace 19, pero también algunas veces a presentar sobre teosofía, ya que me hice miembro de la Sociedad Teosófica en 1977 y fue precisamente ese paso en mi vida lo que me llevó a todo esto que está envuelto en los últimos 19 años. Eso fue un poco la fundación en mí que me dio la oportunidad de llevar este tipo de conocimiento, este tipo de prácticas a aquellos que sufren, pero dentro de la vida de ahí fuera, por todas partes, donde quiera que el sufrimiento esté. Vamos a empezar con un poquito de meditación. Os voy a pedir que os sentéis en una postura que exprese dignidad, total presencia, lo que quiera que eso signifique para cada uno de vosotros. Y voy a tocar la campanita para empezar. Os invito a que notéis la postura del cuerpo, los pies en el suelo, cómo estáis sentados, cómo la silla os da todo el apoyo que necesitáis en este momento para estar presentes en vuestra propia presencia. Presentes en vuestra propia presencia. Los hombros están relajados,
la expresión de la cara es suave, amable. Y os invito a que os hagáis conscientes de la respiración. Conscientes de la inhalación y conscientes de la exhalación. Sin necesidad de pensar en nada, sino simplemente depositando toda la atención en la respiración. Abramos los ojos y de nuevo, esta presentación es un poco genérica, es un PowerPoint. Estos modernos normalmente no lo uso, solamente en presentaciones así más cortas, para daros una idea en general de este movimiento que surge en los años 70 alrededor del mundo y que tomó vida gracias a una serie de científicos interesados en qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia en el ser humano? Y al mismo tiempo, ¿por qué sufrimos tanto? Y si había alguna forma de, al explorar lo que es la conciencia, podíamos descubrir de dónde surge el sufrimiento y cómo podemos traer la alegría de vivir presente en nuestras vidas de nuevo. Pero voy un poco más hacia atrás, porque quieras que no, todo este movimiento que se inicia en los 70 está conectado con la sociedad teosófica. Y esto me lo dijo mi jefe, el doctor Jon Kabat-Zinn, cuando me hizo la entrevista para empezar a trabajar con él. ¿De dónde vienes tú? Y le dije, de la sociedad teosófica. Y me dijo, oh, los pioneros. Digo, sí, los pioneros, Olcott y Blavatsky. Exacto. Porque fue el coronel Olcott, cuando llegaron a India, los fundadores de la sociedad, que decidió ir a Sri Lanka y llevó a Blavatsky con él, y vio que el budismo estaba sufriendo tremendamente. Y tomó la iniciativa de explorar cuáles eran los problemas y tratar de reavivar esa tradición filosófica iniciada por el Buda. Creó un catecismo para los niños, para que pudieran estudiar la historia, los niños budistas. Creó una bandera y trajo representantes de diferentes países, de Birmania, de Japón, de Tailandia, de diferentes, para llegar a un consenso, a ver si podía haber una claridad entre todos ellos en qué consistía esa tradición filosófica iniciada por el Buda. Y fue como un primer paso para empezarlo a traer hacia Occidente. Y muchas cosas ocurrieron entre medias. Pero es por eso que se les llaman los pioneros. Y hay fotos de él sentado con todos estos sinigaleses a su alrededor. Y es el único que es de blanco, con barba blanca, ahí sentado en medio de todos ellos. Hoy día en centros budistas en Estados Unidos tienen su foto o tienen alguna estatua de él. Y en Sri Lanka, en Colombo, en la capital de Sri Lanka, tienen una estatua gigantesca de él. Entonces hay que darle ese mérito, porque no se ha perdido. Todas estas personas hoy en día les tienen tremendo agradecimiento por lo que él hizo. Ahora, en los años 70, y vuelvo ahora a Estados Unidos, que es donde resido desde 1983, en los años 70, en Massachusetts, pero principalmente en la zona de la Nueva Inglaterra, hay una serie de estudiantes en las universidades más avanzadas, como es Harvard, el MIT, Massachusetts Institute of Technology, en Yale, en el estado de Connecticut, Brown University, y también algunas en California, pero principalmente en el nordeste, que empiezan a interesarse un poco por el orientalismo,
gracias a una serie de individuos que habían escrito sobre religiones en Estados Unidos y que habían ido a hacer algunas visitas por ahí. Entonces, estos estudiantes terminan sus carreras, deciden irse a Oriente, unos a India, otros con algún maestro budista, quizá en Birmania, otros en Japón, en algunos de esos lugares, y luego vuelven a Estados Unidos y continúan sus carreras. Se habían conocido en las universidades, se habían dispersado y luego vuelven de nuevo para atrás y empieza a ocurrir algo que es de lo que precisamente os voy a hablar hoy. Estos individuos son ahora súper famosos porque han creado lo que se llama una medicina integrativa que ve al ser humano como un todo, no como partes aisladas. Empezaron a interesarse ellos en ello, muy privadamente, pero no fue hasta que un investigador chileno, Francisco Varela, y un hombre de negocios norteamericano, Adam Engle, que practicaban privadamente budismo ellos, meditación budista, se juntan y deciden ir a hablar al Dalai Lama a ver si había posibilidad de hacer investigación con algunos lamas y ver qué es lo que ocurre en el cerebro en aquellas personas que practican meditación desde que son niños. El Dalai Lama reflexionó un poco sobre ello y les dijo, pues ¿por qué no? Vosotros ponéis las máquinas, yo pongo los monjes. Y al año siguiente se fueron con unas máquinas todavía rudimentarias, en los años 80, unas máquinas de escanear el cerebro, pero todavía rudimentarias, se fueron a Oriente a buscar a algunos monjes. Y los monjes vieron esos aparatos y dijeron, a mí déjame en paz, yo no quiero saber nada de eso. Buscaron y buscaron y no había forma. Y le dijeron al Dalai Lama, es que nadie quiere, nadie tiene interés. Ellos quieren estar tranquilitos haciendo lo que hacen, punto. Fue al año siguiente, cuando por fin el Dalai Lama identificó uno o dos de estos orientales más, también el monje budista francés Matthew Ricard, y les dijo, ¿por qué no probáis con ellos? Pero en lugar de ir vosotros allá, ellos van a venir a Estados Unidos para hacer las pruebas. Y ahí se inicia lo que se llama el Mind and Life Institute, el Instituto Mente y Vida, que ya lleva reuniéndose 25 años y que ha hecho tremenda cantidad de investigación. Han ido de universidad en universidad explorando diferentes aspectos de la conciencia y cómo se expresa en diferentes formas en el ser humano, y de esto se han escrito libros. De cada una de esas conferencias han salido libros, que muchos de ellos los encontramos en castellano. Ha sido un movimiento que no ha tenido residencia hasta el año pasado, la tiene ahora en Massachusetts. Su residencia eran los lugares donde se reunían a investigar y la cantidad de gente que acudía a esos lugares de todas partes del mundo. Pues, esto permiso, se me está secando la boca. Entonces, uno de estos individuos que es miembro del Mind and Life Institute, del consejo director, es el doctor Jon Kabat-Zinn. Jon estudia en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, y se gradúa con un doctorado en biología molecular. Uno de sus profesores fue un laureado de premio Nobel en París, cuando él estuvo estudiando en París. O sea, que hay gente de muy, muy metidos. Él sale de MIT y decide no ejercer en lo que estudió, pero decide investigar el sufrimiento. Y llega en el año 78 al centro médico de la Universidad de Massachusetts, que acababa de abrirse. Era una nueva facultad que se incorporaba a la Universidad de Massachusetts y empieza a explorar posibilidades para él, a qué dedicarse. Habla con varios médicos y les pregunta, ¿cuántos de vuestros pacientes mejoran? Y después de explorar con varios, llega a la conclusión de que es un 8 o un 9%
los pacientes que mejoran. Solamente un 8 o un 9%, nada más. ¿Y qué pasa con el resto? Que no vuelven, que no se toman los medicamentos, que no reciben la mejor atención y lo último, y sin embargo no mejoran. Entonces él, en su reflexión, dice, ¿qué será lo que impide esa mejoría? Y se dio cuenta que era el estrés de la vida diaria. Ya sea porque uno está cuidando a padres que tienen problemas, que no tienen trabajo, las mil y una cosas que pueden causar estrés. Y decidió crear un programa que sirviera como red para atrapar a todos aquellos que se caían por las grietas del sistema, que el sistema no era capaz de recoger. La idea era despertar en ellos la capacidad innata que todo ser humano tiene de sanar. Que todos tenemos de sanar. Cuando ésta deja de interferir. Cuando la mente deja de estar súper agitada y deja de interferir. Porque esta es un tremendo conjunto de contradicciones. Quiero ser esto, quiero ser aquello, aquel quiere que sea esto, el otro quiere que sea, y llegamos a un momento que ya, que completamente nos perdemos por el camino. Entonces él empieza este programa, el programa empieza a marchar, los médicos le mandan pacientes como algo complementario a cualquier tratamiento que están recibiendo, no sustitutivo del tratamiento. Y al segundo año de estar haciendo esto, el director médico se le acerca y dice, oye, John, me he enterado que estás haciendo este programa. Y él dice, oh, ¿qué pasa? ¿Que es que estoy haciendo algo mal? Y dice, no. Lo que quiero es que de inmediato te pongas a hacer investigación. Porque si no haces investigación, no vas a llegar a ningún sitio. Y dijo, bueno, pues muy bien, voy a hacer investigación. Y las dos primeras investigaciones que se hicieron fue con dolor crónico y con la ansiedad. Y con, luego os demuestro, os enseñaré, de entonces hasta ahora se han hecho más de 4.000 estudios de investigación en los que mindfulness, atención plena, está incorporado. Con todo tipo de problemas físicos, emocionales y mentales. 3 años, 4 años más tarde, él empieza el programa en el 79, empieza a hacer esa investigación. En el año 90 escribe un libro sobre el programa, se llama Full Catastrophe Living, en castellano, Vivir con plenitud las crisis, y eso hace que ese programa tome fama mundial. Gente de todo el mundo quiere aprender a cómo hacerlo, o tomarlo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo le encuentro. Yo estaba casado con una americana, nos conocimos en un centro teosófico en California, nos casamos en Torrelodones, ella todavía no habla castellano, después de 30 y pico de años, nos fuimos a la India, estuvimos 6 meses allá y fuimos a Worcester, Massachusetts. Porque tenía 2 hijas de otro matrimonio y yo me comprometía hasta que ellas terminaran la universidad. Terminaron la universidad hace mucho tiempo, todavía seguimos en Worcester, Massachusetts. Y yo decía, ¿por qué Worcester? ¿Por qué? Hasta que un día vi que había esta conferencia de todos estos médicos de medicina integrativa. Brian Weiss, Bernie Siegel, John Kabat-Zinn, John Borisenko, Dean Ornish, todos esos nombres, todos juntos, la primera edición. De cuerpo y alma, se llamaba. Ahí todos juntos. Y fui a mi jefa en una clínica que estaba y digo, oiga, ¿yo puedo ir ahí? Y me dice, mira, tienes $300 en tu para ir a programas. Y yo creo que eso va con un poco con lo que haces. Vete para allá. Ok. Me dio el dinerito, allí voy. Y yo ahí en la gloria, sentado entre toda esta gente, 2.000 personas allí presentes. Y el conferenciante principal, Robert Bly, es un poeta americano que ha traducido a muchos de los poetas hispanos al inglés. Pablo Neruda, Juan Ramón Jiménez, García Lorca y Antonio Machado, entre otros. Y hay sus libros que son bilingües, tienes inglés en un lado, en español en el otro. Y entonces yo le dije de mi amor por Machado y que tenía esta cassette de Juan Manuel Serrat cantando a Machado.
Entonces Robert Bly me dice, ¿me puedes dar una copia, hacerme una copia? Digo, bueno, voy a casa esta noche porque me he quedado en el hotel que es muy caro, pero a las 7 de la mañana estoy aquí a la meditación. Y al día siguiente llegó con la copia y tenía una bolsita con todos sus libros dedicados. Y entonces él guiaba la primera meditación de la mañana con una cítara. Es un hombretón muy grande y saca su cítara y empieza, tiene un chaleco, es nórdico, ¿no? Empieza ahí a tocar. Voy a dedicar este poema de don Antonio Machado a mi amigo Fernando que está aquí sentado y que viene de Worcester. Y yo ahí todo ilusionado, pues venga. Entonces lo recita en inglés, yo lo voy a recitar en español. El otro día lo recité ya en una presentación que tuvimos acá. Y va como sigue. Llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. Llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas, ya no hay flores en mi jardín, todas se han muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas, los mustios pétalos. El viento huyó, mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre muerto? Alma, ¿qué has hecho de tu pobre muerto? Tras terminar el poema, Jon Kabat-Zinn iba a presentar Bernie Siegel, estaban todos ahí, viene a mí y me dice, ¿a ti te gusta esto? ¿Y hablas español? ¿Y vives en Worcester? ¿Dónde está el hospital? Digo, sí. ¿Quieres comer conmigo la semana que viene? ¿Por qué no? Fui a comer con él, hablamos, le dije un poco de mi historia, que conocí a Krishnamurti personalmente, que esto, que el otro. ¡Wow! Dice, ¿quieres tomar la formación, el entrenamiento? Digo, oye, cuesta muy caro, son $2,000. Digo, no te preocupes por eso, ¿quieres o no? Digo, bueno, tengo que hacer unos arreglos en mi trabajo. Tomo la formación y a la cuarta semana, es de 8 semanas, me dice, ¿quieres empezar a enseñar en mayo? A la gente de los barrios pobres, los hispanos de los barrios pobres en Worcester. Digo, si todavía no he visto todo el currículum, ¿quieres o no? Sí. Y ahí empecé. Y llevo 19 años relacionado con esta institución. Entonces, este jovencito que había estado en Baqueira Beret trabajando de esquiador, etc., de repente se ve en esta institución todavía con un inglés pobre, porque lo empecé a aprender a los 30 y pico, pero lo suficiente como para empezarme a manejar. Y os voy a contar ahora un poco de esta historia, de esta transición, porque está ahora introducida en hospitales, en universidades. En Inglaterra el programa, uno de los derivados de aquí, se considera tan o mejor que la medicación para la depresión. De forma que ahora los formularios médicos es una de las posibles selecciones que los médicos pueden hacer. En Australia hay en varias universidades que están introducidos ya en la carrera. O sea, ha sido una expansión tremenda la que ha tenido lugar. ¿Pero qué es este mindfulness? Bueno, este es el hospital del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Esta es una pequeña parte, es mucho más amplio. Ahora hay un edificio nuevo aquí que le hicieron a un Nobel de Medicina que trabaja con nosotros desde hace 4 años. Y cuando uno es Nobel de Medicina te hacen un edificio para que hagas lo que quieras. Entonces empezó en 1974-75, ese es el lago Lake Quansigamon, se llama. La presentación la tengo en inglés, pero ya lo voy explicando, no va a mayor problema. Entonces, esta es una presentación, Mindfulness y Salud, o Atención Plena y Salud, que hice para la conferencia anual de investigación en psiquiatría en Massachusetts, y en esta ocasión era en Harvard. Un año es en Harvard, otro año es en nuestra universidad, se van alternando. Y mi jefe, el chairman de psiquiatría, con el que estuve los últimos 4 años, me pidió que participara en esta presentación. Este es mi compañero, que es el director del Departamento de Investigación en Psiquiatría en nuestra universidad, el doctor Carl Fulweiler. Aquí estamos los dos juntos, el doctor Fulweiler y yo. Y aquí están, por así decirlo, los pioneros. Esto es en mi casa en Worcester, en la terracita de atrás.
El programa de reducción de estrés se formó como clínica de reducción de estrés. Aunque hacemos bastante meditación, no se puso programa de meditación o programa de yoga porque no hubiera ido nadie o hubieran ido cuatro personas y hubiera caído. Pero si pones reducción de estrés, todo el mundo quiere ir. Todo el mundo que pasa por debajo del... ¡Ay, yo necesito eso! ¿Cómo puedo yo ir a eso? ¿Okay? Entonces fue clave el cómo llamarlo y ponerlo en un hospital fue clave también. Porque ¿dónde van los que sufren? A un hospital. Ese es el sitio donde va. Entonces este es el equipo que tenéis a John, está aquí en medio. Yo estoy aquí, de jovenzuelo. Saki Santorelli, que es el actual director. Y esta era mi instructora, Ferris Urbanowski, con la que yo aprendí, con la que me fue guiando en estos pasos. Y aquí es cuando se pasa de ser clínica de reducción de estrés a Center for Mindfulness, que es una categoría mayor dentro de la universidad. Y desde entonces se ha mantenido como tal. Pero aquí es donde estamos cocinando esto. Esta es una compañera que le apareció un linfoma y estaba en medio del tratamiento, pero está completamente recuperada y ha escrito dos libros sobre cáncer y la práctica de meditación mindfulness. Déjame ver si bajo esto. Sí, porque se estaba ocultando parte del asunto. ¿Qué es mindfulness o atención plena o sati, como lo he puesto aquí? Es la percepción que emerge, cuando ponemos atención a propósito en el momento presente y sin juzgar. Es la percepción que emerge cuando ponemos atención en el momento presente a propósito y sin juzgar, de forma que estamos percibiendo todo lo que se desarrolla en ese momento. O sea, no hay juicio, estamos completamente atentos a lo que es simplemente eso es lo que es mindfulness. No estar en pensamiento, no estar, sino en lo que está aquí y ahora, o en la respiración, o en mis palabras en este momento. Se han hecho muchas definiciones. Mindfulness, en realidad, en este contexto, es esa definición, pero tradicionalmente, como meditación, es la capacidad de estar atentos, es la capacidad de darnos cuenta que nos hemos distraído y es la capacidad de traer la atención al momento presente en el momento que nos hemos dado cuenta que nos hemos distraído. Son esos tres aspectos. Porque meditación, en general, es el cada vez que te has ido, volver. Y te has ido de nuevo, volver. Eso es lo que es meditación. Es venir al aquí y a la ahora. Con lo que haya, sea agradable, sea desagradable, sea como sea. Pero es el venir al aquí y a la ahora. El programa de reducción de estrés, que en inglés las siglas MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, se crea en el 79. Las clases son de 8 semanas, de 2 horas y media cada clase, y hay un retiro de silencio entre la semana sexta y la séptima, en que todos los pacientes participan. Son clases en las que hay entre 25 y 35 pacientes, con todo tipo de condiciones, porque la condición crónica normalmente del paciente no es lo que nos importa en la clase. Lo que nos importa es el ser humano que está sufriendo. Si nos enfocamos en la enfermedad, nos vamos a distraer. Y eso no nos interesa. El paciente ya sabe de la enfermedad, su médico sabe de la enfermedad, su psicólogo, su psiquiatra. Lo que nos interesa es la persona. ¿Quién soy yo? ¿Quién es esta persona que respira? Indicando siempre que mientras uno respira hay más bien en uno que mal. Hay más bien en uno que mal. Si ya no respira, ya no importa. Ya parece el punto, si no está aquí. Pero si respira, hay posibilidades. Hay posibilidades, esté como esté. Y en las clases lo que tenemos es, se les asigna a las personas actividades para la semana, pero la mitad de la clase se dedica a práctica formal de mindfulness, de meditación mindfulness, y la otra mitad a explorar cómo le fue la práctica en casa. Lo bueno, lo malo y lo horrible. Porque hay personas, oh, yo no, me olvido meditar, o sea, ¿ok?
y entonces exploramos todos esos impedimentos que esta está generando. Hay práctica formal de meditación y práctica informal de meditación. La práctica formal es esa, sí, irse a una esquinita, tranquilo, sentado, estando recogido en tu cuerpo, en tu respiración, etc. La práctica informal es estar atento las 24 horas del día. Y cada vez que la mente se te va, la traes. Una práctica que ya os la doy, que no la tengo aquí apuntada, pero es muy simple. ¿Todos aquí conducís? Ajá. ¿Hay luces rojas, hay semáforos en vuestra ciudad? Ajá. Y cada vez que llegues a un semáforo y estás así con el volante agarrado, deja caer los brazos. Hacerlo ahora, dejar caer los brazos como si estuvieras soltando el volante. Luz roja, brazos abajo. Suelta los hombros, relaja los hombros. Nota la respiración. Estás respirando. Y espera que se ponga verde. Cuando se ponga verde, agarra el volante y sigue. Entonces, lo que estabas pensando antes de llegar al semáforo, mira lo que me dijo esta mañana, pero ¿qué se habrá creído? Yo eso no puede ser. ¿Y mi jefe qué cree? ¿Que yo soy aquí 20 trabajadores que tengo que terminar? ¿Quién es esa? ¿Eh? La mente. Cuando está uno conduciendo, cuando está uno en la ducha, cuando está, ¿dónde está la mente? Por ahí. Llegas al semáforo, rompe el pensamiento. Deténlo. Deja caer los brazos. Y cuando se ponga verde, si quieres seguir pensando lo que estabas pensando antes, hazlo. ¿Dónde estaba? Ah, mi jefe. Mi jefe ayer me dijo... Pero ahora ya no lo estás haciendo en piloto automático. Ahora ya lo estás haciendo con atención. Ahora ya lo estás haciendo a propósito. Entonces, si te quieres torturar con la idea, tortúrate, pero a propósito. No inconscientemente. Y esa es una de las simples prácticas informales, como muchas otras que hay, que uno las va adaptando en su vida para empezar a poner bajo control a esta, que cree que es la dueña, que tiene vida por sí misma, que durante muchos años ha hecho lo que le ha dado la gana, porque le encantan las emociones fuertes y quedarse ahí agitada tremendamente. Pero la verdad es que no es la dueña, pero es muy lista, y cada vez que la tratas que poner bajo control se busca alguna artimaña para salirse por otro lado. Y es por eso que el observarla es tan importante, para conocerla. Porque al final, ¿sabéis lo que son estas dos cositas? Que uno aprieta así con la mano. ¿Para qué te las dan normalmente? Para el estrés, ¿no? Esto es un cerebro chiquitito, de la clínica McNeil, y esto es un corazón. La idea es bajar de aquí, aquí, a través de esta práctica. Y empezar a observar la vida, no desde aquí, pero observar a la vida desde aquí, y que ésta se convierta en una herramienta ideal para vivir la vida en plenitud con total atención. Esa es la idea de todo este programa. Ups. ¿En qué difiere mindfulness, la atención plena, de otras técnicas de relajación? Que con esta práctica no tratamos de hacer ningún cambio, ir a ningún sitio. Que generamos una mayor atención en el momento presente, una mayor capacidad de percepción en el momento presente, y que se puede aplicar en cualquier situación. Puede estar uno sentado en el autobús o en el metro y observar el cuerpo y traer totalmente la atención al cuerpo, o notar cómo la mente se está desviando. No te tienes que poner en una esquinita con un budita y el incienso ahí sentado y decir, ahora voy a meditar, ¿no? Puedes hacerlo en cualquier lugar. Esa es la diferencia con esto. Esto se puede hacer en cualquier sitio. Segundo. Los beneficios de salud. Aumenta la capacidad de percepción de mente y cuerpo. Se ve a los pensamientos como pensamientos que van circulando. Algunas veces digo, ponte a observar tus pensamientos. ¿Cómo? Imagínate que te puedes sentar al lado de un río y que el río es la corriente mental.
y te sientas al ladito, a la vera del río. Entonces, cada hoja, cada trozo de rama, cada lo que sea que está pasando, es un pensamiento. Míralos pasar. Y cuando te quedas atrapado en uno, ya te vas para el río abajo, en el momento que te des cuenta, salta y empieza a observarlos de nuevo. Porque nosotros no somos nuestros pensamientos. Pensamientos están ocurriendo todo el tiempo, pero uno no tiene por qué dejarse quedar atrapado en ellos. Es algo muy peculiar, que suena raro cuando uno no lo ha practicado, pero es una realidad. Pensamientos son simplemente eso, pensamientos, nada más. También uno se da más cuenta de la relación entre el pensamiento y la emoción. Somos seres emocionales. Si no fuéramos seres emocionales, el mundo sería súper aburrido. ¿Te quieres creer que vas a un funeral de un buen amigo y no puedes estar triste? ¿O estás en el cumpleaños o en este de alguien, un amigo, y que no puedes estar alegre? Qué aburrido sería todo, ¿no? La emoción es buena. Lo malo es cuando la mente la empieza a agitar. En un momento que nos hemos despistado. Ahí es cuando se pueden empezar a crear los problemas. Y entonces aquí, en esta práctica, aprendes a notar eso con más claridad. Y hay una reducción en reacciones automáticas y en estrés, esta práctica. La investigación clínica. Se han hecho investigación clínica, cantidad de ellas, hasta el momento, como decía. Principalmente en dolor crónico, ansiedad, depresión. Reduce el estrés psicológico y aumenta el bienestar. Y reduce también la fisiología, las respuestas fisiológicas al estrés, la reduce. Y esto se ha comprobado en todos los estudios que se han hecho. Entonces, al principio se hicieron dos estudios, como dice, en los dos primeros años, 82 y 83, y mira, en el 2012, 477 estudios de investigación, más de la mitad de ellos pagados por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, en los que la palabra mindfulness está incluida, y en ellos hay personas con premio Nobel de Medicina que han participado en estos estudios. También el Instituto Nacional de la Salud, el CAM Division, de Complementary and Alternative Medicine, la medicina complementaria y alternativa, califica esta práctica, tal y como se ha desarrollado en nuestro hospital, como la más eficaz dentro de todas estas diferentes técnicas que se ha podido probar. Mindfulness, todas las prácticas mindfulness que están basadas en mindfulness es un acercamiento hacia el bienestar. Es un acercamiento holístico que envuelve lo físico, lo mental y lo espiritual. También se basa en el potencial interno que cada uno tenemos, porque uno empieza a cultivar en ese jardín que abandonó. ¿Os acordáis de este de Machado, el huerto ese que dije? Todos hemos nacido con un huerto que hemos venido a cultivar. Pero resulta que tu padre te dice que quieres que seas médico, el otro te dice que sea esto, la cultura te dice que aquello, y al final estás hecho un lío y lo único que no has hecho es cultivar tu propio huerto. Un día te distrajiste y te pusiste a hacer todo aquello que no querías. Y luego llegas a los 40, a los 50 y dices, ¿pero qué he hecho con mi vida? Pues hay un poema de una poetisa americana, Mary Oliver, que dice, por fin un día supiste lo que tenías que hacer y empezaste. Por fin un día supiste lo que tenías que hacer y empezaste, sin importar si tienes 40 años de edad, 50 o 80. Y empiezas a plantar esas semillas en tu propio huerto. Esa es la idea con esta práctica. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Voy a pasar ahora un poco algunos de los estudios de investigación que se han hecho y los cambios que tienen lugar en el cerebro. Porque lo que se ha visto en estos estudios es que hay cambios en el cerebro. La neuroplasticidad, la apertura de nuevas rutas en el cerebro hacia el bienestar. Esto es lo que ha provocado, por eso han pasado ya miles y miles de pacientes a través de estos programas. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre lo que...? Ok, pues un poquito de agua y sigo.
Por cierto, aquí estoy serio porque es una presentación así, pero siempre enfatizo que aparte de los cinco sentidos que aprendemos a usar tremendamente en este programa con algunas prácticas, hay dos sentidos más importantes que la señora Blavatsky apunta en la, ¿cómo se llama? Es en la clave de la teosofía. ¿Alguien sabe de esos otros dos sentidos? Sentido del humor y el sentido común. No hay que perderlos en el transcurso de todo este. Yo hago reír a mis pacientes que digo, por favor, no me haga reír tanto que mi pierna que está ya medio rota se me va a terminar de romper del todo, ¿no? Cuando estamos ahí haciendo algunas de las prácticas. Porque suelta las endorfinas y hace a uno sentirse mucho mejor. Mindfulness induce plasticidad. Entonces, se hizo un estudio con un grupo de gente de empresa en la Universidad de Wisconsin, con el doctor Richard Davison, que es uno del que tiene la tecnología más avanzada y que tiene la mejor reputación. Y entonces, lo que se estuvo mirando es la activación cortical del individuo, del lado izquierdo, y se vio que en los que practicaban en el programa había mucha más activación que en los que no habían practicado en el programa. Tenían un grupo que utilizaban el programa y luego el grupo control, y entonces se les hacía pruebas, se les tomaba cortisol en la boca y alguna otra prueba para ver exactamente lo que ocurría en el transcurso del proceso. Sistema inmune, en los que habían tomado el programa de 8 semanas, la respuesta al virus de la gripe era mucho más rápida y mucho más eficaz que aquellos que no habían tomado el programa. Y también con unos valores que realmente enseñaban que funcionaba este asunto. Y esto luego ya se han replicado, se han hecho en diferentes sitios. Aquí en Barcelona, precisamente, el doctor David Richardson manda algunos de sus ejemplos de los estudios a Perla Kalimann, que tiene su laboratorio aquí en Barcelona. Porque lo que hacen es mandar el mismo espécimen a diferentes países para que hagan los análisis y ver si todos coinciden en los resultados, que no son solamente hechos en el laboratorio de la esquina. Y es muy, muy importante para que nos demuestre que funciona. Entonces, hay un cambio en la reacción del sistema inmune y también en la activación de la zona prefrontal del cerebro en aquellos que han participado en el programa. Y luego hay cambio en el circuito neural de las neuronas en el cerebro. Tenemos una zona, la límbica, la más primitiva, y si hay algún médico que me puede corregir, que me corrija. Yo le llamo el cuarto oscuro, o el sótano, o el desván. ¿Y qué normalmente ponemos en el sótano, en el desván, en la casa? Los trastos. Los trastos, ¿no? Ajá. ¿Y cuántas veces visitamos ese lugar? Algunas veces decimos, voy a limpiar el trastero este fin de semana, y está todo oscuro, trata uno de entrar ahí y se encuentra con una cajita de zapatos así, medio vieja. ¿Qué es lo que hay ahí? Fotos. Abre la caja, la tía Elvira. Mira qué guapa estaba, ya se terminó el asunto de la limpieza, etc. Ahí vamos. Guardamos, en esa amígdala, guardamos todas las percepciones emocionales inacabadas. De niño te llaman tonto, te pegan una bofetada sin saber de dónde viene el asunto. Cualquier cosa que te va ocurriendo que no entiendes, ahí se queda. Por si acaso, entra en el cuarto de los trastos. Y entonces van pasando los años y ese saco que estaba vacío cuando naciste, has echado toda esa escoria dentro y llega un momento que necesitas dos rueditas para poder andar por la vida con toda esa mochila. Entonces lo que le digo yo a los pacientes, no pongas nada más ahí dentro, por favor. Lo que quiere decir que estés atento. Y si algo te llega, obsérvalo, si es para ti, lo resuelves. Y si no lo sabes resolver, tíralo por la ventana o dárselo al vecino, pero no lo pongas en el saco para ver si luego a lo mejor lo resuelvo. Porque si no sabes. Y de todo lo que hay ahí, en cuanto te venga la oportunidad, según meditas, vete sacándolo. Vete sacándolo, aligerar la carga, de forma que cuando llegues al último día vayas ligerito, sin nada. Absolutamente sin nada. Eso es lo que el programa de reducción de estrés hace.
Y eso es lo que abre precisamente nuevos circuitos. El de emergencia que tenemos para el estrés. Si ves una pelota correr a la mitad de la calle, ¿qué hay detrás de una pelota? Un niño. Y ves al mismo tiempo que viene un coche a toda velocidad. ¿Qué es lo que vas a hacer si ves al niño que se lanza para allá? Gritar. O si estás cerca, cogerlo. Salen fuerzas de quién sabe de dónde. Ese es el circuito de emergencia que todos tenemos. Que es muy primitivo. Es vida o muerte. En caso de que te ataca un león, o sales corriendo o te subes a un árbol rápidamente. En esos momentos no hay para pensar. Hay otras situaciones en que sí tienes el tiempo para pensar. Y entonces usas el raciocinio. Lo pones ahí y dices, si actúo, si le grito a mi jefe, ¿qué me puede pasar? Mejor dejo que me tranquilice un poco y luego le grito de otra manera, ¿no? ¿No algo así? Ese es el otro que te da la oportunidad. Pues ahora, están aquí un poco más o menos, la amígdala es este lugar de donde las emociones para mí acabadas se quedan, y luego el frontal es donde está el asiento de la razón. Frontal, amígdala. Y aquí, en el programa de reducción de estrés, lo que se indica es cómo la práctica de reducción de estrés, no sé si está más claro en este, antes del programa de reducción de estrés prácticamente no hay activación en el prefrontal, o muy poca. Después del programa de reducción de estrés, está tremendamente marcado. Está tremendamente marcado después de las 8 semanas. Y se ha comprobado después de 3 meses, 4 meses, como también se ha seguido manteniendo. Entonces, una de ellas es la amígdala, la otra es el prefrontal. Estas son las medidas que se han tomado del cerebro. Si las ponéis juntas, coinciden. Lo que ha llegado, más o menos, lo que ha llegado a la conclusión de que hablan directamente. De que se ha creado una nueva vía de comunicación. Ni la rápida, ni la de la razón, sino que hay una activación, porque viene un color e inmediatamente el prefrontal, en aquellos que han practicado, le dice, cálmate que no pasa nada. Es como si hubiera los bomberos apagando un fuego. Y según Richard Davidson, que vino a vernos a hacer una presentación en psiquiatría, y hablé con él después de una de las meditaciones, me dice, la emoción no cambia, lo que disminuye es el ego, el mi, 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 el yo, ¿qué te habrás creído tú? Porque yo soy mejor que tú, eso es lo que disminuye. Y eso es que lo que permite que haya esa comunicación directa, que es una inteligencia más allá de la que normalmente usamos cuando esta está súper acelerada. Eso es lo que aprende la gente en el programa de reducción de estrés, poco a poco. Incluso analfabetos que he tenido en mi clase. Eso no importa. Lo importante es respirar y tener un corazón que late. Eso es lo importante. Y este es un poco los que participamos en un estudio. A mí me metieron en ese tubo durante 3 horas. Y como mi cabeza es muy gorda, no me cabía el protector. Yo digo, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces me dio 2 tapones de los oídos de esos así, y digo, y con el ruido que arman estas máquinas, ¿sabes? Y me daba miedo también, porque cuando le meten a uno ahí, parece que está en un sarcófago o algo así. Y digo, 3 horas. Y me estaba mirando, bueno, teníamos que ver imágenes de caras sonrientes o caras tristes o lo que fuera, para ver la impresión que había en el cuerpo, y luego cuando empezaban a hacer el fMRI, que es estar completamente inmóvil, yo tenía como un nervio pinchado aquí en el cuello, porque la cabeza se me había quedado un poco virada al meterme en el tubo, y yo estaba pensando, ay Dios mío, si me muevo un milímetro no va a pasar nada. Y en el momento que lo pensaba, el técnico, Ñañen, un muchacho de China, dice, Fernando, no muevas esa cabeza. Digo, pero si no la he movido, si solamente lo estoy pensando. El dolor que yo tenía ahí,
Y esto lo que hicieron es tener gente con ira incontrolable, tuvimos a 3 en el tubo, luego 2 o 3 personas que no practican meditación y luego nos pusieron a 3 meditadores para ver las diferencias entre unos y otros en la capacidad de volver a la calma, la rapidez en volver a la calma cuando hay una alteración. Entonces voy a entrar ahora en lo que es la última parte y luego tendremos preguntas y respuestas, que es, yo desarrollé, o trabajé en el programa de Barrios Pobres 7 años, con más de 1000 pacientes. Y tenemos un estudio hecho con los resultados, sobre todo la mujer latina, que era la que peores condiciones tenía al venir al programa, es la que mejoraba muchísimo mejor comparado con otros, de gente humilde, gente sencilla. Luego trabajé también al mismo tiempo en el Hospital Central, que me forzaron a empezar a enseñar en inglés el programa. Yo estaba aterrado, porque los de la Nueva Inglaterra, los de Massachusetts, tienen muchas dificultades entendiendo a gente con acento. Y entonces mi acento siempre ha sido muy, muy fuerte, pero en la segunda clase ya me entendían bien y usaba mucho el pizarrón. Empecé a dar clases también ahí. Y luego empecé a dar formación internacional, fui con el fundador a Argentina, he ido a Chile, Uruguay, México, voy cada año, a España vengo ahora cada año, a formar a otros, a entrenar a otros en cómo enseñar el programa. Pero hace 4 años, doy también tabaquismo, hubo una plaza en el hospital, me había mudado a una clínica comunitaria 2 años y medio con un programa de bienestar para gente con condiciones crónicas. Entonces me dicen, vas a aplicar para ese puesto de tabaquismo, es muy bueno, lo necesitan porque van a obligar a todo el mundo en el hospital que nadie fume ni dentro ni fuera ni a 3 kilómetros a la redonda. Y hay que dar algún servicio. Y digo, bueno, pues entro. Y estaba bajo psiquiatría, lo habían puesto debajo de ese departamento. Y el jefe de psiquiatría me dice, quiero ese mindfulness en mi departamento. No sé cómo los fundadores nunca lo trajeron a salud mental. Y digo, bueno... Digo, ve, haz lo que sea. Digo, pero me estáis pagando para tabaquismo. Dice, me da igual. Tú, la mitad tabaquismo, la mitad... Y ya yo arreglo todo lo otro. Digo, bueno, pues tú eres el jefe con 800 personas bajo su jurisdicción. Y empecé a desarrollar programas. Hice un programa para personas con condiciones agudas que entran en una crisis grande y son hospitalizadas de emergencia porque han tratado de matarse y de todas las edades. Entonces fui allí, observé un par de clases y desarrollé un programa. Luego he trabajado también en prisiones. Di un curso entero en una prisión de máxima seguridad con mujeres en New Jersey. Y lo mismo, fue muy bien. Ahora me han pedido que vaya a entrenar a otros asistentes sociales para enseñar el programa en prisiones también a hombres, etc. Y está funcionando. Hemos desarrollado un manual. Incluso hice un DVD en inglés, para que las presas me puedan ver en el circuito de televisión y practicar conmigo, aunque yo no estoy allí, practicar conmigo, yo voy dirigiendo las diferentes prácticas. Y también hice con adolescentes psiquiátricos hospitalizados, jóvenes entre edades entre los 8 y los 18, que pregunté qué es lo que tienen y me dijeron, mejor no lo preguntes porque si están aquí es que están muy mal. Y algunos de estos jóvenes están ahí hasta que cumplen los 18 y luego les pasan a un establecimiento de adultos, algunos de ellos. Entonces también me pidieron que desarrollara algunas cosas en esos departamentos, no solo para los pacientes, sino también para los terapeutas que ahí trabajan. Y yo, que no soy ni médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, me las tenía que fabricar, pero en realidad era una ventaja, como me dijo mi profesora. Dice, porque tú no les pones etiquetas a los pacientes, tú solamente ves a un ser humano que sufre, nada más. Y entonces digo, bueno, pues eso sí, quizás sea una ventaja. Entonces, este es el programa que desarrollé en agudos. Mindfulness, atención plena, es el chaleco salvavidas de la inteligencia emocional. Mindfulness es el chaleco salvavidas de la inteligencia emocional. Cuando el río de la vida viene todo a la contra, que parece que todo se desmorona, esta capacidad de poner atención sin juzgar a lo que es en este momento te permite mantener la cabeza a flote. Hasta que el
la fluidez venga a tu favor de nuevo y puedas de nuevo avanzar. Y eso nos pasa una vez y otra vez y otra vez. Crees que ya todo va como color de rosa y de repente ¡cataplaf! Pero no, estás vivo. Si estás vivo allí, algo importante que hacer. Entonces trata de mantenerte lo mejor que puedas y luego empezar de nuevo el avance. Eso es lo que es importante. Y esta práctica es lo que te ayuda a hacer eso. El mindfulness. Ayudando a sobreponerse al distrés o al distrés emocional. Lo curioso en esos pacientes, en los agudos yo iba ahí, me metía en la sala de médicos, de psiquiatras, están todos ahí haciendo los reportes, tienen todas las cartas, y digo, ¿pero qué tiene cada paciente? ¿Qué es lo que tiene? Porque está aquí y ves, emotional distress, emotional distress, emotional distress, emotional distress. No importaba si estaban psicóticos, si tenían, siempre ponían el mismo, digo, bueno, pues vamos a poner eso. Quizá por privacidad, quizá por no abrir, los médicos sabían, pero ese es normalmente el diagnóstico que les daban a todos, en general, muy, muy curioso. Y entonces yo puse ayudando a eso, ayudando a sobreponerse a eso. La mente sanando a la mente. La mente con mayúscula sanando a la mente con minúscula. Porque es, la mente es el único instrumento que puede sanar a la mente. Pero es la mente superior, la mente sabia, la mente que siempre está ahí esperando pacientemente a que la otra se calle para ayudarte. Hay un poema de Juan Ramón Jiménez que dice, yo no soy yo, yo soy este que anda junto a mí, al que no veo. ¿Ok? Es la mente del aquí y ahora, sanando a la mente ubicada en la temporalidad, en el pasado, en el futuro, en la depresión, en la ansiedad, constantemente saltando de un lugar a otro, sin pararse, agitada, en la egoica, la mi, la yo. Pero en el momento que ésta se detiene, aunque solo sea por un instante, la otra, la capacidad de creatividad, la capacidad de conectarte con lo más alto, ¡fa! Entra. Entra. Porque está ahí. Está ahí. Lo que pasa es que la otra tiene exceso de bullicio. Exceso de bullicio. Pero no se la puede parar así como así. Hay que irla entrenando poco a poco. O llevando la atención de la cabeza al corazón. Porque aquí está la mente bulliciosa y aquí está la mente silenciosa. Aquí está la mente bulliciosa y aquí está la mente silenciosa. Entonces, ¿cómo hay gente que está completamente fuera, la puedo yo traer dentro? ¿Cómo? Me traen 23 personas todas trastornadas, con su sábana, al señor de 70 años con un osito, así agarradito, todos a ponerlos ahí en sillas. Algunos con marcas de haber tratado de ahorcarse, otros los jóvenes con cortes en los brazos, de todo. Un taste, un saborear la armonía en medio del caos. Un saborear de la armonía en medio del caos. Y entonces, lo que hice en este programa, que era para reincorporarse de nuevo a la sociedad, a la familia, empezaba con la historia, una historia que tiene que ser personal. A continuación, un grounding, que tiene, o sea, un tomar tierra, que tiene que ser físico. Y por fin, un callarse, silenciarse, que es integral. Esos son los tres pasos que yo daba en cada clase, que hice durante 2 años y pico, di más de 200 clases, una clase semanal a cada grupo, y era la clase favorita de la semana. Ya las terapeutas, los que ya está aquí Fernando, la clase de mindfulness, venga, y todos los pacientes que podían, había alguno que quizá no podía, que estaba demasiado oído, pero si no, la mayoría ahí venían a la clase. Entonces, la idea es venir al momento presente. Pasado, depresión, pasivo. Futuro, ansiedad, agresivo. Presente, estabilidad, asertivo.
Y hay personas que van de uno, la famosa bipolar, que te vas de un extremo al otro. Entonces, mi misión en el programa de 8 semanas, no en este, porque esta es una clase a la semana, y aquí tenía yo que hacer, darles algunas herramientas muy precisas, muy sencillas, que les pudieran ser de utilidad en momentos de crisis. Esa es la idea, en casa o donde fuera. En el programa tradicional me preguntó una vez John Kabat-Zinn, ¿pero qué va a pasar en los barrios pobres? ¿Qué es tan eficaz o más que en el programa principal? Digo, lo que tratamos de hacer con estas personas, que muchas de ellas van de un extremo de depresión severa a una ansiedad muy grande, es que por un momento ese péndulo se detenga en el centro y saboreen el néctar de la armonía. Porque en el momento que saboreen el néctar de la armonía, saben que lo tienen y no se les va a olvidar. Ya no es una cosa foránea que le pertenece a otro, que es imposible en mí, que a mí todo el mundo me ha insultado, me ha abusado, me ha... No, lo tengo, lo he notado, está presente. Y entonces ahí todo es posible, todo es posible. Todo es posible, porque hay una confianza interna que se genera cuando eso llega. Y es llegar a ese presente, estabilidad, asertividad. Entonces voy a un poco para atrás, la historia, y esto para daros un ejemplo. Gente así completamente, tapados, no miran, el otro mira para allá, el otro está haciendo su asunto. La mayoría mujeres, 40, 50, no, en unos otros días tenía hombres. La historia iba a ir de acuerdo de la mayoría de personas en el cuarto. La mayoría mujeres, ok, vamos a ver. Bueno, soy Fernando, llevo aquí tanto tiempo y esto, lo otro. Y bueno, ¿qué hace usted aquí? Digo, pues yo estoy aquí por mi mujer. Estaba en California hace años, en el año 81, y yo estaba barriendo hojas bajo un árbol de pimienta, tan tranquilamente, ayudando al jardinero. Estaba tomando unos cursos, me habían dado una beca, y ya tranquilamente. Y de repente esta pareja de Australia se acercan y vienen con esta muchacha tan bonita. Realmente bella. Se acercan a mí y dicen, mira, te vamos a presentar a Fernando, que es de España. Mira, esta es Ruth. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Hola, hola. Y digo, es que estaba Cupido ahí, en un árbol, en una rama cercana, con una flechita, y ¡paf! ¿Cómo creéis que estáis todos los pacientes en la clase? ¿Y qué pasó después? Dejadme que os cuente, porque ella es la que me trajo aquí, ¿no? Oh, mira, nos fuimos a la India. ¡Ay, de verdad! Ya, hasta el que estaba debajo de la sábana ya ha salido de la sábana. Y me dicen las enfermeras, y dicen, es que esa no había hablado en 7 días. El otro estaba no sé qué. Ya está. Si eran camioneros, con tatuajes y todo esto. La historia de cuando la policía me para en mitad del estado de Nueva York con una placa que yo me había hecho con un rotulador. Una placa, un rol, sí, no tenía nada, entonces tenía el número de matrícula, pero no había, y me puse eso. ¿Y qué pasó ahí? Digo, pues nada, el policía sale ahí con sombreros, son tan chulos los de Nueva York andando, ya tiene como un estilo de andar, según sale desde, y se te van a acercar. Y ya tienes todos los camioneros ahí, de verdad, o con los adultos, la historia. Después, el grounding. Normalmente cuando uno tiene estos problemas emocionales tan fuertes se crean bloques en el cuerpo, se pierde sensibilidad, hay una falta de conexión. Y entonces me inventé una serie de prácticas sencillas que aprendí en el Ajo Blanco, una revista que me compré en el año 77, septiembre del 77, el Ajo Blanco. Le digo a toda la gente, venga, levántense, ponemos el brazo, vamos a acariciarnos el brazo, al brazo le encanta que le acaricie. Y todos ahí haciendo, y ahora vamos aquí al corazón, me amo eternamente, unas risas, empezamos a hacer tonterías, y en menos de 10 minutos los tengo a todos ahí. Y por fin el grande. Ahora vamos a hacer un escáner corporal en la silla. Incluso hacemos el león. Si veo que están como muy apagados todavía, y les pongo que se ponen las manos en la esta, y vamos para adelante. ¡Ah! Todos chillando unos a otros, así en círculo. Digo, pero por favor, no hagan esto en la calle. Y me dicen, no, que nos traen aquí de vuelta. Venimos aquí de vuelta inmediatamente. Pero ya has creado toda una tensión, ya has hecho que toda la energía circule, se mueva, y ahora vamos a sentarnos y vamos a meditar. ¿Quién soy yo?
¿qué hago aquí? Me he perdido. Es por eso que he venido aquí. Y cuando uno se pierde, ¿qué es lo mejor para hacer? Detenerse, calmarse. Entonces, si os parece bien, os voy a dirigir 5 minutos en esa meditación que yo dirigí a estas personas y la terminaré con un poema que tenemos aquí más adelante. Ya. Marco esto antes de entrar en la práctica, para tenerlo en la mente. En la parte intermedia, o sea, en la parte central de la Divina Comedia de Dante Alighieri, perdido en medio del bosque oscuro de mi vida. Perdido en el medio del bosque oscuro de mi vida. Todas esas personas que vienen ahí están en esa condición. Una situación, estoy perdido. Una oportunidad, encontrarme a mí misma, encontrarme a mí mismo. Porque si no estás perdido, no te vas a encontrar. Encontrarme a mí misma, encontrarme a mí mismo. Una invitación, abrazar bienestar. Emplazarme a cuidarme a mí mismo, con las pequeñas cositas que Fernando os va a enseñar. Y una práctica, el cultivo de mindfulness, de atención plena, tomando responsabilidad de mi propia vida, porque nadie más puede. Y empezar a plantar semillas en ese huerto que Machado nos habla al principio, que un día quizá abandonamos. Entonces, sentados en una postura de dignidad, de total presencia. Y como les decía a los pacientes, imagínate que eres una reina o un rey en su trono. Con esa misma dignidad estás ahí sentado, sentada, esperando que alguien muy cercano a tu corazón va a aparecer por esa puerta. Pero no te puedes mover, simplemente estás pacientemente aguardando. Conscientes de la postura de tu cuerpo y permitiendo que la silla te dé todo el apoyo que necesitas en este momento. ¿Qué más necesitas? Más que eso. Para estar presente en tu propia presencia. Presente en tu propia presencia. Consciente de la inhalación. Consciente de la exhalación. Al inspirarse que estoy inspirando, al exhalar sé que estoy exhalando. Como las olas del mar llegando y marchando, totalmente presente a la llegada de esa inhalación y totalmente presente a la despedida de esa exhalación. Y a continuación os invito a que llevemos la atención a los pies, notando la energía en los pies. Quizá calor, quizá frío, quizá presión en el zapato, consciente de cada uno de los dedos, de la planta del pie, planta de los pies y parte alta de los pies. Sin hacer nada, sino simplemente conscientes de esa parte de tu cuerpo, estando agradecidos a ella por el servicio que te está dando, te ha dado hasta ahora. Consciente de los tobillos y de la parte inferior de las piernas. Cada parte del cuerpo es importante y es importante explorar la geografía del cuerpo a diario, sin tratar de cambiarla, sino escuchando al cuerpo sus quejas o sus alegrías. Porque el cuerpo habla a través de sensaciones. Sin especular y sin juzgar, simplemente permitiendo que la mente se deposite en la parte que estamos explorando. Ahora las rodillas. Con toda su compleja estructura. Y los muslos. Con el gran hueso, el fémur, en ambas piernas, conectando rodilla con cadera. Y ahora abriendo la atención a ambas piernas, aquí, en este momento.
Llevemos ahora la atención a la zona pélvica, de las caderas, parte inferior de la columna, toda la zona genital, parte inferior del abdomen. Conscientes ahora de la plexo solar, de la barriga o vientre, el diafragma, de la parte media de la espalda, y conscientes de la parte superior del tronco, del pecho, parte superior de la espalda, toda la caja torácica, los pulmones y el corazón. Agradecidos a todas las partes, a todos los órganos, y visitándoles como una invitación a la armonía, a la estabilidad, lo mejor que puedan, pero que sepan que son arropados como la madre arropa al hijo dolorido. El hijo dolorido lo único que necesita es el abrazo, ni siquiera la tirita es necesaria. Es esa atención, y eso es lo que estamos haciendo. En la próxima exhalación dejemos ir el tronco y llevemos la atención a las manos. Una de las partes más sensitivas del cuerpo, a cada uno de los dedos. Los pequeños, el meñique, los anulares, los medios, índice y gordo. Cada uno diferente, cada uno importante. Cada uno diferente, cada uno importante. Cada uno puede actuar individualmente, pero también saben actuar en equipo, como los seres humanos. Todos diferentes, todos importantes, actúan individualmente y en equipo. Los dedos. Conectados con la mano, la palma, la parte superior, consciente de todas las sensaciones o falta de sensación. Lo que hay es lo que hay y está bien. Parte inferior de los brazos, codos, parte superior de los brazos, hombros, cuello y cabeza, el mentón y la boca, la nariz y las mejillas, las orejas, la nuca, los ojos, la frente, las sienes, cuero cabelludo, el cráneo y el cerebro. Por fin abriendo la atención a todo el cuerpo aquí sentado, agradecido por el servicio que nos ha venido dando hasta ahora. Se encuentre como se encuentre. Es el asiento de nuestra conciencia. A través de él experimentamos la vida, las alegrías y las tristezas. Y es por eso que hemos de amarlo, hemos de respetarlo, hemos de tratarlo bien. Hemos de tratarlo bien. Y al hacer esta práctica de atender al cuerpo, estamos también educando a la mente a estar presente y a no estar por ahí divagando en 40 historias. La mayoría de ellas tontas e innecesarias. No quiere decir que la mente no sea útil, pero está a nuestro servicio, al servicio de nuestra interior, de nuestra mente superior, por así decir. Por esa compasión, sabiduría que mora en el corazón de todo ser humano. De todo ser humano, y que se va manifestando contra más esos nubarrones de incertidumbre, de falta de autoestima, etcétera, se van eliminando. Y para terminar, voy a tocar la campanita y voy a pasar a otra diapositiva con el poema que se llama Perdido. El poema que se llama Perdido. Está en inglés, lo recitaré en castellano. Si estás perdida,
Si estás perdido, detente, párate. Los árboles al frente y los matorrales a tu alrededor no están perdidos. El lugar donde estás se llama aquí y tienes que tratarlo como un desconocido poderoso. Mas tienes que pedir permiso para conocerlo y que te conozca. El bosque respira. Escucha, este contesta. He creado este lugar a tu alrededor. Si te vas, es posible que vuelvas, es decir, aquí. No hay dos árboles iguales para un cuervo. No hay dos matorrales iguales para un gorrión. Si lo que un árbol o un matorral hace está en ti perdido, de seguro que estás perdida. Detente, párate. El bosque sabe dónde estás. El bosque sabe dónde estás. Déjale que te encuentre. La vida sabe dónde estás. Déjala que te encuentre. Déjala que te encuentre. Por fin pongo a un señor mexicano que ya falleció, tomó el curso en México, con una frase de Henry Thoreau de Massachusetts. Solo amanece el día en el que estamos despiertos. Solo amanece ese día en el que estamos despiertos. Muchas gracias. Yo he pedido a Fernando de que dejara un espacio para que pudierais hacer preguntas, porque habían varias personas que me habían dicho, ¿podemos hacer preguntas? Bueno, esto es como la vida misma. Lo que vale la pena es que podáis en este momento aprovechar que él está aquí para poder hacer la pregunta que queráis. Lo digo con tranquilidad, que no tengáis vergüenza. Chiste de preguntas, si no hay ninguna. Pues terminamos. Eso ya es cosa de pero como había varias personas que me lo habían dicho, ¿sí? Si podéis, por favor, repite lo último que has dicho. Ah, que esto de aquí. Sí. Solo amanece el día en el que estamos despiertos. Sí, gracias. Yo una pregunta. Sí. La meditación en casa una persona solitaria es mucho más difícil que en grupo. Sí. Es en grupo es. Depende, hay personas que algunas veces necesitan estar a solas, pero sí es más difícil meditar uno solo, tener ese tipo de disciplina, que cuando uno está en grupo. Es por eso que yo una vez por semana voy al hospital y con los psiquiatras que ahora ya tienen su grupo montado de meditación, aparezco a las 7 y me siento allí con ellos. Luego yo tengo la mía, pero sí, tienes razón. Entonces, lo que hay CDs buenos por ahí. Yo tengo los míos mismos que usamos en la clínica para que la gente use. Yo incluso hay veces que digo, hoy voy a usar un CD. Porque resulta que mi mente se me está yendo a mil lugares. Entonces me voy, o me pongo mi propia voz, o pongo la voz de algún colega que me cae bien, y entonces le escucho a ese y ya está, y me ayuda en el proceso. Pero sí, es más difícil. En casa hay muchas rutinas. Hay rutinas. La mente está más esclavizada. Sí. Pero lo importante en las rutinas de casa no tienen por qué ser rutinas, porque los platos que estás limpiando hoy no son los platos que limpiaste ayer. Y la comida que hay incrustada en los mismos es diferente que la comida. Y eso puede ser un acto de meditación, estar presente. No estar fregando los platos y estar pensando en algo más. No, estoy fregando los platos, estoy fregando los platos. Estoy limpiando el polvo, estoy limpiando el polvo. Estoy, lo que estés haciendo, estar en ello y no irte a otro lugar. Lo importante es, una de las dos de las tres perezas que hay, la segunda, es evitar dedicar nuestros minutos a cosas que no merecen la pena, que no tienen ningún significado para nosotros. Y tenemos cantidad de tiempo durante el día en que lo dedicamos a ese tipo de cosas. Y entonces es decir, el hecho de darte cuenta, de rectificar y estar presente es meditar. No tienes por qué estar ahí simplemente en la sillita. No ser consciente del momento. Ser consciente del momento. Y poder dominar. Y esta es la que mejor te lo recuerda, la respiración. Porque siempre está en el presente y no puedes salir de casa sin ella.
te acompaño a todas partes, hasta el último día. Sí, perdón, ¿eh? Pero para estar presente en el momento presente se necesita una fuerza de la mente racional también. No es solamente abandonarse. Para abandonarse se necesita de la razón también. Sí, pero no razone demasiado en ese punto. Permita que el silencio surja. Sí. Porque el sonido no existiría si el silencio no estuviera. Entonces ahí también la meditación en el sonido, que es abrirse lo máximo a lo que es simplemente percibiéndolo, lo agradable y lo desagradable, y después notar lo que sostiene ese sonido, que es el silencio que hay detrás. Simplemente escuchar puede ser una meditación tremendamente profunda. Gracias. Sí, se me ha ocurrido. ¿Se ha programado desde su entorno algún curso de mindfulness aquí en Barcelona? Hay personas que ya están enseñando aquí y allí para pacientes, unos en su hospital, otros en su clínica particular. Ajá. Yo vengo a dar programa de formación para profesionales de la salud, y hasta ahora en los 4 años han pasado por mi formación 200 personas que han venido de toda España, incluso vienen del extranjero. En el curso que di en Poblet vinieron 3 psicólogas chilenas, una argentina, alguien vino de Bulgaria y luego de muchos puntos de España, y algunas personas muy responsables de departamentos de medicina social aquí en España que están con reformas y querían venir a aprender más sobre esto para ver la forma en que lo puedan incorporar. Quizás está más expandido en el ámbito de medicina que a nivel general, porque no se conoce mucho esto. Nosotros lo sabemos porque en Teosofía nos han hablado de ello. Y no. Yo también he leído y he visto a Mathieu Ricard, sí, que es muy interesante, pero no se conoce tanto. Está ahora, y puede ser peligroso. Acaba, sí, de salir el libro Tranquilo y Atento como una Rana, que es para los niños y es para las escuelas, y ha salido en castellano y ha salido en catalán. También Mindfulness para principiantes ha salido en castellano y ha salido en catalán. Y esto está creciendo tremendamente para llegar, porque ahora está pasando de lo que era ir a personas que ya han llegado en esa situación de estrés crítica, está pasando a la prevención y a la educación, para que desde la misma tierna infancia aprendan ya a traer ese nivel de atención y dejar que la compasión y sabiduría vaya surgiendo. Esa es la idea y está incorporándose poco a poco. Perdón, ¿el libro de los niños como...? Tranquilo y Atento como una Rana. Una, en catalán es Groneta o como... Granota. Granota, sí. La Granota, sí. Gracias. Ajá. Ponme la diapositiva del poema para que la coja. La del poema, aquí es. Stand still, the tears are getting the bushes beside you, okay. Are not lost. Falta que te coja. Whatever you are, is called here. Sí, te la puedo mandar en castellano. No, es igual, la pondremos así. Okay. ¿Alguna cosa más? Sí, Sí. Mira, cuando estaba con los pacientes de los en una faceta de la vida, me he dado cuenta de que cuando el lado racional de la vida, está mucho más marcado que el emocional, en un momento de cuando llegas abajo como para volver a subir, que ya has tocado fondo, me di cuenta de que el miedo, el ego y el apego son 3 factores súper importantes que hay que definir. ¿Me podrías decir si algunos más? Porque yo por lo menos he descubierto eso, que el apego es, y el miedo y el ego, en el lado racional, pues te hacen enfrentarte a ti mismo. Y me di cuenta de que una vez pudiendo verlo y pudiendo localizarlo y saber de qué era el personal, la carencia que yo tenía, pues me di cuenta para identificar, para salir de nuevo adelante. ¿Hay algún otro factor aparte de eso? Hay muchos factores, pero es un proceso. O sea, en el programa de 8 semanas, lo que vamos es creando un espacio
en lo que las personas que participan vayan descubriendo eso que tú estás definiendo ahora. Nosotros no se lo decimos a ellos. Ellos lo van descubriendo. Y como grupo, es como un grupo de exploración, ¿qué significa estar vivo? ¿Qué significa ser un ser humano? Todas esas cosas van surgiendo. ¿Ok? Y al final lo que pasa es que el ego se va diluyendo. ¿Qué es lo que...? Es malo, que es bueno el ego, si está racional. No, el ego, mira, en el ego... No, esto no lo decía uno de los teósofos. Es importante tener un ego muy grande. ¿Sabes por qué? Porque así lo porque así lo puedes ver y lo puedes pinchar. Lo malo es cuando tienes un ego muy chiquito. Porque entonces todos los alrededor tuyo lo ven, pero tú eres la única persona que no lo ve. ¿Ok? Ese es uno de los problemas. San Juan de la Cruz, en sus noches oscuras, noche oscura del alma y noche oscura del espíritu, la primera noche, el superar las banalidades de la vida, que ya no se representen obstáculos, los apegos, como estaba diciendo. Ya no te apegas a las cosas. Pero la segunda noche, la noche oscura del espíritu, es renunciar al ego, que no quiere morir porque cree que es. Y el ego no es. Es una creación fantasma. Y la creatividad pura, la intuición más profunda, la sabiduría y la compasión plena no pueden surgir totalmente hasta que el ego no se vaya completamente desapareciendo. Para mí es peligroso cuando el ego desaparece totalmente. Para mí... ¿Quién está diciendo eso en este momento? No, porque me doy cuenta que ser humano. ¿Pero quién lo está diciendo en este momento? ¿Quién es ese yo? El ego. El mí, 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 el yo, el que sabe todo. No, ni mucho menos. Pero no. No te quiero decir que... Pero no. Porque para mí es lo del ego, para mí, y creo que para mucha gente el ego es una parte muy importante porque es donde nos hace pues saber dónde estamos. O el que nos ayuda a tirar. Pero eso, en algunas filosofías he visto que el ego como que se quiere destruir totalmente. Y en otras filosofías el ego es el que te ayuda a salir. Entonces, yo te pregunto como ser humano, porque a veces hay dudas y lo que quiero es tenerlo muy claro. Toda la gente quiere ser feliz. Sí. Ajá. Todo el mundo está buscando la felicidad. Y la búsqueda, la vida es precisamente una búsqueda de eso. No puedo entrar dentro de ese tema porque es un tema que con palabras no se puede definir. Si vienes a uno de los programas míos y pasas las 8 clases, y no mío, con cualquiera de mis colegas y con todo el grupo de personas, entonces podríamos hablar de ese tema al final en la clase 8. ¿Ok? En la clase 8. En la última. ¿Ok? Gracias. Una pregunta en España. Sí, hay sitios, hay en Madrid, hay en precisamente ahí en Figueras han hecho ya 2 o 3 ciclos, aquí en Barcelona. Lo que pasa es que ahora mismo no te puedo decir quién es quién. En mi página web hay algunas veces que lo anuncio, si ellos me dicen voy a empezar un grupo o lo que sea. Se está expandiendo más. Pero lo mejor será cuando se incorporen hospitales y se empiece a hacer en hospitales con gente que son profesionales de la salud, que han tomado la preparación, y no gente privada por ahí, porque ahí entonces no sabes lo que vas a encontrar. Y es por eso que siempre nosotros lo hicimos desde una plataforma de hospital, ¿okay? Con autorización y con todo el reconocimiento, por la entidad, etc. ¿Usted cuando hace este curso aquí para profesionales de la medicina? ¿Cuánto vale un curso de esto? Depende de la longitud del curso y eso. ¿Y normalmente cuánto dura para los profesionales? Hay de 5 días intensivo, de 7 días, de 9 días, depende. Ajá. Depende de lo que se quiere y de hasta dónde se quiere llegar. Y hay veces que hay que tomar varios niveles. ¿Y solamente hay profesionales de la medicina o gente de la calle? Puede hacer que gente de la calle, pero uno de los condicionamientos es que hayan participado en retiros de meditación en silencio, por lo menos 2 de 7 días completos, y que estén instruidos en toda la temática. Ah,
Que hayan leído los libros. Entonces admitido. Ah, entonces admitido. Si no tienen ni idea de nada, entonces no. No puede. No puede. ¿Sí? ¿Te puedes levantar, por favor? Así que suponiera si sirvió de cárcel, ¿verdad? Sí. El Ana Rosenbaum, sí. O sea, ayuda. Bueno, ella casi se nos muere, ¿eh? Porque lo que ocurre es que la dio una neumonía en el hospital cuando estaban haciendo el tratamiento y no tenía el sistema inmune, etcétera. Entonces, no es que el cáncer con muchas de esas enfermedades... Este mindfulness no es una varita mágica que cura cosas, no. Este mindfulness es vivir la vida con más atención, simplemente en plenitud, sin dejar que la mente esa... interfiera, aprendiendo a que esa mente esté más calladita y dejar lo más profundo que vaya surgiendo en tu vida. Esa es la idea. Y esa actitud, que es una actitud diferente hacia la vida, si había un estrés muy grande lo va a corregir. Y si ese estrés estaba repercutiendo en cualquier condición que tenías, entonces hay la posibilidad de que a lo mejor va a haber una mejora o una forma mejor de sanar. Pero no se promete nada. Pero lo que todos los pacientes coinciden, sigo teniendo mi dolor crónico, pero ya es diferente. Ya no está interfiriendo. ¿Me entiendes? Es eso, es una actitud completamente diferente. Es como una aceptación. ¿No? Conocerlo mejor, conocerlo. Siempre estamos rechazando al dolor. Y yo hay veces que salgo en la clase y digo, soy tu dolor, que te estoy acompañando, aquí me tienes. Con todos los colores que quieras de tu dolor. ¿Qué quieres hacer conmigo? Ajá. Y vienes a mí y me quieren asesinar, ¿eh? Sí, pues me hagas lo que me hagas, te voy a acompañar toda tu vida. Así que lo que vamos a tener es que aprender a bailar, a ser amigos. Y un día me vas a molestar más y otro día me vas a y entablar una conversación. En una ocasión tuve una señora, y os lo doy rápido, dos señores habían venido con neuropatía diabética, las piernas negras como el carbón, unos dolores que no podían, y las habían tratado de suicidarse, estaban en la unidad de agudos. Y cuando dije, vamos a hacer este escáner en la silla, y es en su silla de rueda, dice, ¿cómo voy a hacer eso? Si me duelen tanto los pies que no puedo retirar mi atención de ahí. Es un martirio. Digo, ¿has tratado de hablarle a tus pies? ¿No? Digo, bueno, pues yo voy a tratar de hablarle a tus pies. Y hicimos el este y al final le dice a la otra, dice, ¿te ha pasado lo que a mí? ¿Qué? Dice que iba por las rodillas, los pies me llamaban y bajaba, oye, ¿te importa? Estoy visitando las rodillas ahora. Dice, cuando llegué al pecho, ya dejaron de molestarme. Y luego la vi por el corredor con un andador de estos, un taca-taca, con la enfermera al lado, y me mira así y dice, ya me he hecho dos pasillos y no andaba desde hacía una semana. Es simplemente encontrar una forma de cómo puedo yo cambiar mi actitud hacia esto de una forma amable y entrar en lo que es y aceptarlo tal cual y aprender a vivir en ello. Y es eso, porque hablando del ego, pues eso, hay gente que es, no, mi dolor, es que nadie sabe cómo es mi dolor, porque mi dolor es el más importante de todos los dolores. Ah, y entonces se ha convertido en, ¿sí, un momento? El mi, el yo. Que te levantes. Bueno, son las 7 y 10, si os parece, podemos parar aquí. Gracias. Hasta acá. Gracias a todos. Gracias. Deciden ir a hablar al Dalai Lama a ver si había posibilidad de hacer investigación con algunos lamas. Y ver qué es lo que ocurre en el cerebro en aquellas personas que practican meditación desde que son niños. El Dalai Lama reflexionó un poco sobre ello y les dijo, pues ¿por qué no? Vosotros ponéis las máquinas, yo pongo los monjes. Y al año siguiente se fueron con unas máquinas todavía rudimentarias, en los años 80, unas máquinas de escanear el cerebro, pero todavía rudimentarias, se fueron a Oriente a buscar algunos monjes. Y los monjes vieron esos aparatos y dijeron, a mí déjame en paz, yo no quiero saber nada de eso. Buscaron y buscaron y no había forma. Y le dijeron al Dalai Lama, es que nadie quiere, nadie tiene interés. Ellos quieren estar tranquilitos haciendo lo que hacen, punto.
fue al año siguiente, cuando por fin el Dalai Lama identificó uno o dos de estos orientales, más también el monje budista francés Matthew Ricard, y les dijo, ¿por qué no probáis con ellos? Pero en lugar de ir vosotros allá, ellos van a venir a Estados Unidos para hacer las pruebas. Y ahí se inicia lo que se llama el Mind and Life Institute, el Instituto Mente y Vida, que ya lleva reuniéndose 25 años y que ha hecho tremenda cantidad de investigación. Han ido de universidad en universidad explorando diferentes aspectos de la conciencia y cómo se expresa en diferentes formas en el ser humano, y de esto se han escrito libros. De cada una de esas conferencias han salido libros, que muchos de ellos los encontramos en castellano. Ha sido un movimiento que no ha tenido residencia hasta el año pasado, la tiene ahora en Massachusetts. Su residencia eran los lugares donde se reunían a investigar y la cantidad de gente que acudía a esos lugares de todas partes del mundo. Esto, permiso, se me está secando la boca. Entonces, uno de estos individuos que es miembro del Mind and Life Institute, del consejo director, es el doctor Jon Kabat-Zinn. Jon estudia en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, y se gradúa con un doctorado en biología molecular. Uno de sus profesores fue un laureado de premio Nobel en París, cuando él estuvo estudiando en París. O sea, que gente de muy, muy metidos. Él sale de MIT y decide no ejercer, conscientes de la inhalación y conscientes de la exhalación. Sin necesidad de pensar en nada, sino simplemente depositando toda la atención en la respiración. Abramos los ojos y de nuevo, esta presentación es un poco genérica, es un PowerPoint. Estos modernos normalmente no lo uso, solamente en presentaciones así más cortas, para daros una idea en general de este movimiento que surge en los años 70 alrededor del mundo y que tomó vida gracias a una serie de científicos interesados en qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia en el ser humano? Y al mismo tiempo, ¿por qué sufrimos tanto? Y si había alguna forma de, explorar lo que es la conciencia, podíamos descubrir de dónde surge el sufrimiento y cómo podemos traer la alegría de vivir presente en nuestras vidas de nuevo. Pero voy un poco más hacia atrás, porque quieras que no, todo este movimiento que se inicia en los 70 está conectado con la sociedad teosófica. Y esto me lo dijo mi jefe, el doctor Jon Kabat-Zinn, cuando me hizo la entrevista para empezar a trabajar con él. ¿De dónde vienes tú? Y le dije, de la sociedad teosófica. Y me dijo, oh, los pioneros. Digo, sí, los pioneros, Olcott y Blavatsky. Exacto. Porque fue el coronel Olcott, cuando llegaron a India, los fundadores de la sociedad, que decidió ir a Sri Lanka y llevó a Blavatsky con él, y vio que el budismo estaba sufriendo tremendamente. Y tomó la iniciativa de explorar cuáles eran los problemas y tratar de reavivar esa tradición filosófica iniciada por el Buda. Creó un catecismo para los niños, para que pudieran estudiar la historia, los niños budistas. Creó una bandera,
y trajo representantes de diferentes países, de Birmania, de Japón, de Tailandia, de diferentes, para llegar a un consenso, a ver si podía haber una claridad entre todos ellos en qué consistía esa tradición filosófica iniciada por el Buda. Y fue como un primer paso para empezarlo a traer hacia Occidente. Y muchas cosas ocurrieron entre medias. Pero es por eso que se les llaman los pioneros. Y hay fotos de él sentado con todos estos sinigaleses a su alrededor. Y es el único que es de blanco, con barba blanca, ahí sentado en medio de todos ellos. Hoy día en centros budistas en Estados Unidos tienen su foto o tienen alguna estatua de él. Y en Sri Lanka, en Colombo, en la capital de Sri Lanka, tienen una estatua gigantesca de él. Entonces hay que darle ese mérito porque no se ha perdido. Todas estas personas hoy en día les tienen tremendo agradecimiento por lo que él hizo. Ahora, en los años 70, y vuelvo ahora a Estados Unidos, que es donde resido desde 1983, en los años 70, en Massachusetts, pero principalmente en la zona de la Nueva Inglaterra, hay una serie de estudiantes en las universidades más avanzadas, como es Harvard, el MIT, Massachusetts Institute of Technology, en Yale, en el estado de Connecticut, Brown University, y también algunas en California, pero principalmente en el nordeste, que empiezan a interesarse un poco por el orientalismo, gracias a una serie de individuos que habían escrito sobre religiones en Estados Unidos y que habían ido a hacer algunas visitas por ahí. Entonces, estos estudiantes terminan sus carreras, deciden irse a Oriente, unos a India, otros con algún maestro budista, quizá en Birmania, otros en Japón, en algunos de esos lugares, y luego vuelven a Estados Unidos y continúan sus carreras. Se habían conocido en las universidades, se habían dispersado y luego vuelven de nuevo para atrás y empieza a ocurrir algo que es de lo que precisamente os voy a hablar hoy. Estos individuos son ahora súper famosos porque han creado lo que se llama una medicina integrativa que ve al ser humano como un todo, no como partes aisladas. Empezaron a interesarse ellos en ello, muy privadamente, pero no fue hasta que un investigador chileno, Francisco Varela, y un hombre de negocios norteamericano, Adam Engle, que practicaban privadamente budismo ellos, meditación budista, se juntan y en este momento, la secretaria nacional de la Sociedad Teosófica en España, o sea que hoy tenemos bastantes personas que han venido de lejos y pues para mí era muy importante que pudiera estar aquí Fernando, la verdad. Estoy muy contenta por eso, porque aunque haga un día todavía de los últimos de sol para irse a la playa o para ir a sitios, a la montaña, que muchos de vosotros seguramente podríais estar, pues habéis aprovechado para venir y oírlo. No obstante, tenemos la suerte también de tener a Jesús Jurado, que va a grabarlo, porque hay personas que aunque quisieran venir no han podido, y entonces pues me han dicho, ay, por favor, a ver si lo vais a grabar, y pues, bueno, pues contamos con la ayuda de Jesús y también pues lo va a poder grabar. Pero no quiero ni dejar ni 5 minutos más de tiempo para que él pueda hablar, o sea que solamente presentaros a Fernando cuando quieras. Gracias, de nuevo feliz de estar en esta zona del país, donde vengo cada año, en los últimos 4 años, a presentar sobre el tema en el que trabajo desde hace 19, pero también algunas veces a presentar sobre teosofía, ya que me hice miembro de la Sociedad Teosófica en 1977 y fue precisamente ese paso en mi vida lo que me llevó a todo esto que estaba envuelto en los últimos 19 años. Eso fue un poco la fundación en mí que me dio la oportunidad de llevar este tipo de conocimiento, este tipo de prácticas a aquellos que sufren, pero dentro de la vida de ahí fuera, por todas partes, donde quiera que el sufrimiento esté. Vamos a empezar con un poquito de meditación. Os voy a pedir que os sentéis en una postura que exprese dignidad, total presencia, lo
que quiera que eso signifique para cada uno de vosotros. Y voy a tocar la campanita para empezar. Os invito a que notéis la postura del cuerpo, los pies en el suelo, cómo estáis sentados, cómo la silla os da todo el apoyo que necesitáis en este momento para estar presentes en vuestra propia presencia. Presentes en vuestra propia presencia. Los hombros están relajados, la expresión de la cara es suave, amable. Y os invito a que os hagáis conscientes de la respiración. Precisamente a dar un curso aquí en España, que está dando desde hace ya 4 años, precisamente sobre la atención plena, sobre el mindfulness, dedicado a todo el mundo terapéutico y al mismo tiempo también pedagógico en general. Hay tanto psiquiatras como psicólogos, como al mismo tiempo ya jefes de departamento dentro del mundo sanitario, enfermeras, médicos, también profesores, bueno, un abanico cada vez más amplio. ¿Por qué? Porque la atención plena, el que ya nos explicará lo que se está haciendo a nivel mundial, el mindfulness, pues se ha visto que está teniendo unos resultados palpables en enfermedades de todo tipo. No solamente, podríamos decir, psicosomático o psicológico, sino también en otras cosas que se han ido viendo. No me quiero adelantar porque luego irá explicando. Entonces, debido a que está tan comprometido dentro del mundo de la sociedad teosófica, aunque ha venido a hacer un trabajo muy cansado, muy concentrado, que al mismo tiempo han sido 5 días y medio en los que es como si fueran 25 días, full time continuamente, aparte venía de otro viaje que también, no sé de dónde era, de Colombia, pues he venido muy cansado, pero yo le dije, por favor, a ver si puedes este año hacer una conferencia en la Rama Arjuna, porque muchas de las personas que están ahí incluso han comprado el libro de Kabat-Zinn o con el CD de él, o sea que estábamos muy interesados en ello. Y como es así, me dijo, bueno, escoge el día y ya nos lo arreglamos. Como se tenía aquí del día 1 y estaba pues de una manera cerca, gracias a estar en casa de Ángel Rubio, que también, bueno, pues así aprovechamos. Y tenemos la suerte también hoy de contar con Ángel Astorra, que es la persona que ahora el día 1 va a ser, ya, es ya.